Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Desde la Gran Babel de Hierro les saludamos este lunes 18 de febrero del 2018, 2019, perdón. Nublada la ciudad de Nueva York. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Eco News. Noticia al instante. En el transcurso, Bolívar, daremos a conocer algunas informaciones. Primero, con relación a la muerte de Luchi Vicioso. Haremos un breve análisis sobre su muerte. Y también la actitud asumida por el ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, que pone a disposición su cargo para dedicarse a una campaña proselitista a su favor, porque también aspira a la presidencia de la República. Son algunas informaciones que luego vamos a dar con más detalle, así como la situación que se presenta en Haití con el asunto político de los dos hijos del actual presidente, convulsionada situación en ese vecino país de la República Dominicana, donde amenazan ya desde ya con desabastecimiento completo de alimento a esa empobrecida nación, lo que agita aún más la protesta y el derramamiento de sangre que hay en esa nación caribeña. Eso lo vamos a dar más, vamos a detallar más esas informaciones en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien, dar las gracias a los compañeros que ya están ahí. Yubelkis Castillo, gracias por acompañarnos. Ernesto Pineda, maestro, gracias. Qué placer tenerle entre nosotros esta mañana. Ernesto Pineda, prominente cantor popular de la ciudad de Nueva York. Bolívar Almonte, gracias por acompañarnos. Margarita Lizardo, buenos días. A Teresa López, gracias. Lourdes de la Cruz, gracias por acompañarnos. A Jay Bautista, buenos días, compañero Fradi Pérez, Charol Olmos, Teresa López, buenos días, buen inicio de semana lleno de bendiciones. Bolívar Almonte, buenos días, doctor, ¿cómo le amanece en esta semana? Todo tranquilo, un poco lluviosa la ciudad. Buenos días a el profesor Ramiro Guzmán, que ya es asiduo visitante acá en El Mundo al Instante. Este fin de semana, las noticias más importantes que han surcado prácticamente todo el planeta es el caso de Venezuela, que sigue muy, muy difícil la situación en Venezuela. El caso de Haití, que se alega es una manipulación para finalmente terminar en una invasión pasiva hacia la República Dominicana. Estas dos noticias han copado ampliamente el mundo. De hecho, la mayoría de audios que tenemos hoy versan sobre Venezuela. En Francia, ustedes saben, se levantaron nueva vez los chalecos amarillos este fin de semana. Arreaza de Venezuela dijo que los Estados Unidos han secuestrado a la OEA para presionar a Venezuela. Y Nigeria se declara como la zona donde más está luchando en contra de las noticias falsas en todos los idiomas que están surcando el mundo. Primero vamos a entrar con la muerte de Luchi Vicioso, una prominente cantante dominicana, prestigiosa artista dominicana, falleció esta madrugada. La cantante venía luchando por varios años, 7, 8 años, contra el cáncer. La artista conocida como la dama de la canción dominicana tenía 68 años de edad. Fue ingresada la pasada semana a un centro de salud de Santo Domingo por complicaciones de salud. Su hijo, Fredín Veras Goico, explicó que ella estaba delicada de salud, pero que no era nada que motivara algún tipo de nota de prensa. Tiene un equipo de profesionales, dijo en su momento Fredín, que está trabajando con ella, y en su momento que ella haya que decir, en su momento que haya que decir algo, pues se dirá, manifestó el también artista Fredín Veras Goico, hijo de Luchi, el que procreó con el también fallecido humorista Freddy Veras Goico. Hace
hace años, como le decía, se sabía del cáncer de ella. Cuando ella se divorcia de Freddy, tuvo una temporada baja en el mundo del espectáculo hasta que finalmente desapareció del mundo de las pantallas. Junto a Fernando Casado, José Lacay y otras figuras de importancia, llenó una época, al igual que junto a Raúl Grisanti. Estas cuatro figuras, Grisanti, Lacay, Luchi y Fernando Casado, fueron completos, eran humoristas. Luego se le sumó a ese grupo Anthony Ríos, que también está padeciendo problemas de salud. Incluso esta semana creo que se le ha colocado un nuevo marcapaso, porque su estado ha entrado otra vez en problemas. Y así, con la muerte de Luchi, vemos cómo se nos han ido muriendo una serie de muchachos valiosos, lo que va dejando más crisis dentro del campo de figuras impresionantes e imponentes dentro de la República Dominicana. La muerte de Luchi enluta no solamente a Fredín y a sus demás hijos y a la sociedad, sino que enluta a mucha gente que le seguía, le admiraba, y a un pueblo que vio a esta mujer demostrar su condición artística sin nunca haberse visto envuelta en problemas, aunque siempre se dijo que fue maltratada acremente por Freddy Veras Goico. Estos fueron siempre rumores de prensa que nunca se confirmaron en base a documentación, más que el decir popular. Recuérdese que Freddy Veras Goico vivió una época de prepotencia y de altanería que luego cambia a raíz de un cáncer precisamente que le afecta y se suma al mundo cristiano y da un cambio radical, pero ya era en la postrimería de su vida. Se sabe, los que estuvimos cerca de Freddy sabemos, que en principio, cuando surge el Gordo de la Semana, Freddy era un hombre altamente ególatra, centralista y muy, muy arrogante, ciertamente. Se hacían los trabajos y él era que centralizaba todo, incluso Pito Mota, José Rafael Sosa, que fueron parte del equipo. Pero nunca se habló, en Colorvisión nunca se habló de los problemas internos de Freddy, ni Luchi tampoco abordó el tema públicamente, ni llegó a los medios de prensa. Aunque luego de la muerte de Freddy sí se supo la crisis que hubo entre los hijos de Pilar, que fue la última esposa de Freddy, y los hijos de Luchi, en el caso de Fredín, y los otros por la herencia de Freddy. Eso se quedó en un asunto que terminó, primero comenzó en las Cortes y luego terminó como resuelto familiarmente. Hasta ahí las cosas. Y hoy que aparece la noticia, esta mañana temprano aparece la noticia en los medios dominicanos de que ha fallecido la dama de la canción, doña Luchi Vicioso. Que descanse en paz esta emblemática figura del espectáculo dominicano. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Sí, hay que agregarle, Bolívar, que Luchi Vicioso fue formada desde el punto de vista artístico por el eminente Rafael Solano. Sí. Recuerdo como ahora, cuando ella se inició en la Hora del Moro, dirigido por ese gran artista, músico, Rafael Solano. Luchi Vicioso fue una de las cantantes dominicanas que mayor éxito obtuvo de esa generación que tú haces mención. El pueblo dominicano sintió mucho la noticia que se dio en la madrugada de hoy del fallecimiento de nuestra Luchi Vicioso. Eso ha causado pesar en los diversos sectores de la sociedad dominicana. Luchi fue una gran mujer, también cumplió un rol importantísimo como madre y padre,
y al mismo tiempo como orientadora y cultivadora del arte del bien cantar. Paz a su resto y paz también y consolación a todos los familiares y a los que les siguen a través de su trayectoria. Adelante, Bolívar. Bien, vamos a comenzar la noticia. Vámonos a meter en pelea ya. Uno no sabe cómo comenzar en el caso de Venezuela, pero vamos a comenzar con la última pieza que entró a Venezuela, que fue Marcos Rubio. Marcos Rubio, que ha sido quizá el motor, el emblema que se ha usado desde Miami, desde la Casa Blanca, para acorralar a Venezuela minuto a minuto, estuvo ayer en Venezuela y esta fue la opinión que dio a los medios al llegar a Colombia. Escuchemos. Ya han reconocido el gobierno interino del presidente Juan Guaidó y se han claramente declarado que están a favor de la democracia y la libertad en Venezuela. Y le digo de parte del pueblo norteamericano que estamos divididos en muchos temas internos, pero en el tema de Venezuela no hay división en Estados Unidos. Demócratas y republicanos se han unido en una voz a decir que estaremos junto al pueblo de Venezuela cada paso hasta que Venezuela se pueda ganar lo que se merece, la libertad, la democracia y la prosperidad, que es lo que se merece el pueblo de Venezuela. Estaremos junto a ustedes cada paso. Esa es la opinión de Marcos Rubio. Vamos a escuchar ahora la opinión de el pueblo, lo que dice el pueblo sobre la ayuda humanitaria. Escuchemos. Que entre la ayuda humanitaria a nuestro país. Salgo siempre que haya una manifestación a la calle a manifestar por la salud de mi madre, por la salud de todos los niños. Tengo mi hermana con cáncer y por toda Venezuela que está padeciendo lo mismo. Las ganas que tenemos de buscar la ayuda humanitaria, que sí es necesaria, señores. Sí, juramos defender la Constitución, comprometernos a que ingrese la ayuda humanitaria. Yo vengo por mis hijos, para una libertad mejor para mis hijos, un país súper mejor para mis hijos. Ayudar a tantos compatriotas que están viviendo esta tragedia, estas necesidades. Necesitamos ya este cambio que tanto habíamos esperado. Y bueno, aquí estamos, con la fe de Dios, y vamos bien. Ahora vamos al análisis. Perdón, la gripe sigue conmigo. ahora vamos a un resumen de Pulso de Poder en Venezuela. Y luego entramos entonces David y yo a analizar junto con ustedes. Pulso de Poder. Escuchamos a Marcos Rubio, la posición de algunos ciudadanos, y ahora vamos al análisis Pulso de Poder. Presten atención a este reportaje, porque es el que nos va a dar un poquito de luz, aparte de otros reportaje sobre Venezuela que tenemos en el camino. Escuchemos. Representantes de 60 países que acogen al exilio venezolano se reunieron en Washington para impulsar la dilatada llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela. El representante ante Estados Unidos, designado por el líder opositor Juan Guaidó, abrió la conferencia con un basta ya. 20 años ha sido mucho. Es suficiente, basta. Y tenemos hoy la gran oportunidad, el pueblo de Venezuela, junto al acompañamiento de la comunidad internacional, para producir el cambio político en nuestro país. Por su parte, el chavismo también encuentra aliados en el panorama internacional. Tras su visita a la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos, el canciller venezolano del gobierno en funciones anunció la formación de un grupo de trabajo con miembros de 50 países, entre ellos Rusia, China y Cuba. Y ya la semana que viene vamos con propuestas muy concretas para que el sistema de Naciones Unidas reaccione como debe reaccionar, con el multilateralismo versus los ataques y los bloqueos del unilateralismo de Estados Unidos. En el plano nacional, el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó sigue buscando la manera de hacer entrar la ayuda humanitaria a Venezuela. Frente a una concentración de trabajadores venezolanos, Guaidó busca nuevos apoyos dentro del país. Vamos a mantener en las calles con reivindicaciones propias, que son las de todos los sectores, la reivindicación de todos los sectores de Venezuela, hasta que cese la usurpación, hasta tener gobierno de transición y producir elecciones realmente libres. Entre tanto, el chavismo busca activar mecanismos legales para contrarrestar a la oposición. Aquí se ve claramente cómo un poder, en este caso el poder legislativo, pretende de manera ilegal, delictiva,
y criminal apoderarse de todos los poderes públicos nacionales de la nación. El fiscal general anunció la apertura de una investigación contra los nuevos cargos directivos anunciados por Guaidó este miércoles para PDVSA y Citgo, su filial en Estados Unidos, y les prohibió la salida del país. Aumenta la tensión en el pulso de poder entre el chavismo y la oposición en Venezuela. Aumenta todo en Venezuela, aumenta todo. Lo último del caso de Venezuela acontece precisamente hace un rato. Cuando Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que fue el primero que se declaró de los grandes enemigos de Venezuela, insta a los venezolanos a mantenerse en desobediencia civil frente al régimen de Nicolás Maduro, especialmente en el marco del ingreso de la ayuda humanitaria al país. Ok. Quiérase o no, Almagro, Marco Rubio, Mike Pompeo, Elio Abrams, Donald Trump están buscando un desastre humano, más que el problema alimenticio que tiene Venezuela, están buscando una carnicería a lo interno de Venezuela. Hay demasiadas versiones. Y los que me han seguido en Un Minuto con Bolívar me han escuchado decir en varias oportunidades que nadie está pensando en el pueblo llano de Venezuela. Se está pensando en ese pueblo llano para que aporte los muertos. Decir, por un lado, que quieren que el presidente Maduro renuncie. Decir, por otro lado, que hay que llevar ayuda humanitaria, presionar para una invasión militar que no se va a dar porque eso no es más que una parafernalia, pero también al mismo tiempo llamar a elecciones presidenciales por una renuncia presidencial por H o por R y luego llamar el mismo grupo a una desobediencia civil. Es una de las aberraciones políticas más terribles que se pueden dar desde los tiempos de las matanzas de los romanos hasta hoy, incluyendo la quema de Roma por parte de Pilatos. Desde allá hasta acá, lo que se le está haciendo a Venezuela es un genocidio por estómago, por presión, y llevándolo al país a una loquera total, al pueblo simple, porque el rico de arriba y el rico de la izquierda y el rico de la derecha no sufren, nunca han sufrido, porque tienen todos sus problemas resueltos, desde una simple visa a cualquier país, hasta la comida para años. Entonces no se justifica, si vamos a tumbar a Maduro, tiene que ser por la vía legal. Si se está pidiendo, pienso yo, si se está pidiendo la renuncia para elección, no se puede estar pidiendo guerra. No se puede estar pidiendo desobediencia civil como ha hecho Almagro. Porque la postura de Almagro y la postura de la ONU, lo único que han hecho con Venezuela es demostrar, al levantar la falda, que no llevan panties. Tanto las Naciones Unidas como la OEA se han comportado como putas sin panties. Se han plagado. Y mientras eso sucede, en las Naciones Unidas se dice una cosa, en la OEA se dice otra cosa. Es como el caso de los dominicanos. Le quitan el apoyo a Maduro. Se confabulan con Guaidó, pero mantienen el embajador de Maduro dentro de la República Dominicana y no le dan entrada al embajador de Guaidó como han hecho otros países. O sea, una doble moral, una triple moral. Porque son sinvergüenzas. Son políticos amateurs que solamente fueron a buscar dinero. Venezuela la han ido agotando, la han ido estrangulando, matándola a cuchillito de palos, como decían los viejos en el pasado. Y es vulgar
Yo puedo o no estar de acuerdo con Maduro y quizá pude haberlo enfrentado como lo he enfrentado. Pero una cosa es enfrentar al político y otra cosa es desmadrar a la nación entera. Los pseudos comunistas, y aquí en Nueva York hay muchos pseudos comunistas que son comunistas solamente de oído, pero viven en el imperio. Comulgan con el imperio. Le beben su cerveza al imperio, le cogen los seguros de vida al imperio, le cogen el Medicaid al imperio. Trabajan muchos de esos pseudos comunistas de América Latina con el imperio en las empresas del gobierno. Pero esos mismos pseudos comunistas también reciben dinero de Rusia, de Cuba, aquí dentro de Estados Unidos. Es muy bueno. Sentado desde una mesa cómoda con una taza de café, con un micrófono, con un teléfono y con 5 computadores, despotricar a políticos y despotricar al mundo. Pero nadie va al frente de batalla en comodidad. Los generales nunca van al frente. Nunca van al frente. Y el coronel quizás es el último que llega al frente cuando ya se ha diezmado la dotación casi completa. En el caso de Venezuela, y yo vengo diciéndoselo a David hace varios días, hay algo que no cuadra. Estamos viendo una información de las afueras, pero cuando tú entras a Caracas, tú te das cuenta que en Caracas la vida sigue normal, que el capitalino no está muy atento a lo que está pasando, entonces todo se ha diluido en una guerra mediática de las redes sociales, por un lado, la voz de los Estados Unidos de América, por otro, y RT de Rusia, que olvidó su programación normal para dedicarle todo el tiempo 24/7 al caso de Venezuela, incentivando. No es verdad que Putin va a enfrentar a Donald Trump. No es verdad que el ejército ruso va a enfrentar al ejército americano porque son una pandilla de buscavidas. Observen ustedes cómo el presidente Putin está en una competencia permanente en el marketing con Donald Trump, que es el padre del marketing universal en todos los órdenes. Desde Miss Universo, hasta la lucha libre de Estados Unidos. Donald Trump es el hombre que más sabe de marketing comercial. Observen si es tan hábil que a los chinos, en una visita que hace a la China, le lleva $900 millones. Llega a un acuerdo y ese acuerdo no ha entrado todavía en vigencia y trae a Estados Unidos $600 millones. Porque él lo ha dicho en varias ocasiones. Yo lo que sé de números, yo lo que sé es de comercio. Yo no soy político. Entonces, han tomado a Venezuela, sea por el oro, sea por los diamantes, sea por el petróleo, sea por el agua, sea por la madera, o finalmente por el asunto geográfico. Lo que se ha hecho con Venezuela, y créanlo, lo que se ha hecho con Venezuela es un genocidio triple. Un genocidio a los descamisados, a los pobres. Un genocidio a ese país. Lo han desacreditado y lo han puesto a caminar por el mundo. Peor que lo que hicieron con los judíos. El venezolano no emigraba. El venezolano no era contestatario. El venezolano de por sí no es violento y lo está demostrando ahora. Pues la situación que esa gente está viviendo, de acuerdo a los medios y nosotros que manejamos información de primer orden, sabemos lo que han aguantado. Cuando este hombre llama a la desobediencia civil hoy, Almagro, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente atizonando. Cuando RT llama y aupa a Maduro a que use las armas, ¿qué es lo que está haciendo? Aupando matanza. Cuando Donald Trump dice que todas las posiciones están sobre la mesa, ¿qué es lo que hace? Aupando matanza. Cuando Marco Rubio se tira ayer en Colombia, ¿qué es lo que hace? Aupando matanza. Cuando Maduro coge, como cogió este fin de semana, cantidad de antiaérea y cosas y la lleva hacia San Cristóbal, en la frontera a 24 kilómetros de Colombia, ¿qué es lo que hace? Aupando matanza. Entonces está rodeado el país, rodeado.
Inclusive anoche, que fue la última información que yo recibí, se hablaba de que hay submarinos, ya los portaaviones están posicionados en aguas del Caribe para lanzar misiles a larga distancia. Por mucho poder militar bélico que tenga Venezuela, no es verdad que va a poder enfrentar a Estados Unidos. No es verdad. Como tampoco se puede hablar de una invasión de Estados Unidos cuando ya están invadidos por rusos, están invadidos por cubanos, están invadidos por la gente de Hezbollah, están invadidos por los iraníes. El entrenamiento de los militares venezolanos es por parte de gobiernos comunistas. Y de hecho, Cuba engaña a Chávez, que creía en brujería, a través de la santería cubana. Y es ahí que comienza todo ese juego. Todo ese juego. Entonces todo el mundo se ha repartido a Venezuela como un pudín en un cumpleaños de barrio pobre. Que al que no le dan, le mete la mano para llevarse la zurrapa que queda del pudín, el suspiro. Entonces todo el mundo está ahí pescando en Río Revuelto, buscando de todo. Y si tienen que diezmar a Venezuela, lo van a hacer, y lo demuestra Almagro hoy, cuando pide la desobediencia civil. ¿Y por qué él no pide una elección, que el pueblo se lance a pedir la elección? ¿Y por qué Maduro, y eso también lo hablé con David, y ya estoy aterrizando para que David aborde, por qué Maduro no entregó, no le pidió a las partes encontradas que esas ayudas humanitarias que iban a entregar se le entregaran a la Cruz Roja por los países del grupo que representa a Maduro, encabezado por Rusia, que le entregara a las instituciones filantrópicas de Rusia, de Irán y de esos sitios, que le entregaran una parte de esos hombres y la parte de Maduro y la parte de los demás países presentaran lo de ellos, y que una junta colectiva de países más la iglesia católica, la iglesia evangélica y cualquier iglesia más que estuviera con poder de convocatoria formaran un equipo ampliado y se le entregara todo el material alimenticio para que esos grupos filantrópicos entregaran. Pero no, es un juego con la comida, es un juego para allantar y es un juego para que el mundo se ponga loco, porque Venezuela puede ser el epicentro de un plan de la década del 30, del 20 al 30, de sacar 4,000 millones de personas que están sobrando en el planeta, porque la tierra ya no está produciendo para alimentar tanta gente. Y por eso estamos robóticos, ya el hombre es obsoleto, el hombre no vale una guayaba podrida. Y el internet es parte del embrutecimiento a que han sometido a la humanidad. Ah, que tenemos tecnología. Decía Albert Einstein que a más avance, más atraso, porque hay más sedentarismo. Cuando éramos muchachos teníamos que pararnos para cambiar la televisión, que era blanco y negro, con botones. Y ahora desde un sillón tenemos todo con un control remoto, hasta la estufa de la casa con un control remoto. Entonces, están llevando a Venezuela a un genocidio para destruir América Latina entera, que es lo último que le queda a los ambiciosos del planeta. El oro, el ámbar, el ferroníquel, el uranio, el urinio, el cobalto, el agua, la madera, todo está en América Latina. Cuando Colón llegó, engañó a los indios con espejitos, y ahora nosotros nos están engañando con computadoras y celulares. Adelante, David. Sí, muy bien, Bolívar. Con relación a eso que tú planteas, por un lado, la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de su vocero, llama a la desobediencia en Venezuela para que la población se lance a la calle, se lance a combatir y a derrocar ya definitivamente al gobierno de Maduro. Por otra parte, la Unión Europea llama a la pacificación y llama también a un diálogo y por ende a elecciones, a nuevas elecciones en la República Bolivariana. Esos dos temas de carácter eminentemente político, uno de ribete completamente violento hacia la violencia, como llama la OEA, y el otro a la concertación y a la paz y a la concordia. Mientras eso se debate, esas dos posiciones entre la Unión Europea y la OEA, por otro lado, siguen las pretensiones de injerencia por parte de los rusos, los chinos
y los cubanos, los cuales tienen su contrapartida, que son los norteamericanos, los colombianos, los brasileños y otros sectores que son adversarios a la posición de carácter ya ideológico que sustenta Maduro. El criterio eminente este ya de guerra, de nueva guerra fría en el continente americano, donde existen dos posiciones ya relevantes y fundamentales, la sustentada por los países de la órbita socialista ya declarada, como son los rusos, los chinos y los cubanos, y la, por otra parte, la que sustentan los colombianos, los brasileños, y bajo la protección de los Estados Unidos de América. Es decir, que el problema también, independientemente de la búsqueda de los grandes tesoros que tiene la nación suramericana, también se da un problema de carácter político e ideológico. Y dentro del hemisferio americano, donde hemos tanto redundado tanto en el asunto este de la geopolítica, donde los Estados Unidos no jamás permitirán que elementos extraños a su influencia que tiene aquí en el patio, que se llama América, América Latina, vengan a interferir y a tratar de imponer situaciones que afectan los intereses financieros, comerciales, militares y políticos de la gran nación de Norteamérica. Eso estamos claros en eso. Pero mientras esto se está debatiendo en el orden eminentemente político y de amagar y no dar en cuanto al asunto de la intervención y salir ya definitivamente de Maduro, Maduro se sigue consolidando. Sigue consolidando su posición allí porque las estructuras fundamentales del mantenimiento de él en el poder están intactas. Las Fuerzas Armadas bolivianas, claro. Siguen apoyando a Maduro. Un gran sector también de la población civil, específicamente los sectores paupérrimos y de sectores, algunos de sectores intermedios, todavía manifiestan el apoyo a Maduro. Nosotros no podemos estar aquí como el avestruz de meter la cabeza en la arena para no verlo el cuerpo. Eso es la pura realidad, Bolívar, lo que está ocurriendo en Venezuela. Estructura tan sólida como lo que se llama la posición política que sustenta Maduro y sus grupos que le apoyan en la propia Venezuela, cada día más se consolida y se radicalizan y asumen posiciones de autodefensa y de defensa hacia lo interno y hacia lo externo. Es decir que la situación en Venezuela, sin yo ser un eminente sociólogo, sino visualizando las contradicciones que se dan en los grupos que de una manera u otra inciden en la problemática venezolana, no creo que haya ningún tipo de coherencia ni que tengan capacidad de derrocar por esas vías que se han propuesto al gobierno de Maduro. Mientras esto está ocurriendo en Venezuela, mira cómo ya los cubanos y los mismos rusos viven influenciando en el ánimo de algunos pueblos latinoamericanos que hoy manifiestan una agitación política, como es el caso de Haití. Para nadie es un secreto que todas esas grandes movilizaciones son financiadas o por elementos de la ultraderecha o elementos afiliados a la ultraderecha. Siempre hay una razón del porqué de las movilizaciones y de porqué de las rebeliones, como es el caso específico de Haití, o como el caso específico de manifestaciones públicas que hacen los boricua o que hacen los jamaiquinos o que hacen los dominicanos, porque últimamente observé también que una gran movilización conducida por el Frente Amplio de Lucha Popular de tendencia marxista comunista estuvo en la calle de Santo Domingo apoyando a Maduro. Sí, pero eso es parte del juego. Que se da en Venezuela ha motivado también a la reactivación de grupos que ayer mantenían una posición un poco pasiva
frente a los acontecimientos políticos que se dan en las Américas. Para nadie es un secreto que la Centroamérica está completamente convulsionada con una agitación permanente de elementos enemigos de los Estados Unidos que pretenden llevar a todos los centroamericanos hacia la frontera México-Estados Unidos y crearle una situación de dificultades y de crisis al gobierno de Trump, el gobierno de los Estados Unidos. Mientras eso se da en Centroamérica, en Nicaragua entonces reprimen a la juventud y reprimen a los sectores progresistas y reprimen a los sectores populares que se oponen a esa actitud radicalizada que ha asumido este señor que desgobierna prácticamente al pobre pueblo de Nicaragua. Lo único que nosotros podemos observar aquí en Sudamérica son las manifestaciones eminentemente de carácter política, tibia, porque tampoco no que han asumido una actitud militante y de rechazo como lo han hecho los colombianos frente al caso venezolano. Mientras todo eso se ve en Centroamérica, Sudamérica y aquí en el Caribe, con la situación dominico-haitiana, entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta dónde llegará esta situación? ¿Cuáles son los líderes y cuáles son los actores democráticos que podrían buscarle una salida armoniosa a esta problemática? ¿O es que nos están llevando a una confrontación en toda América, donde lo que más van a perder son los hijos de Machepa, son los hijos del pueblo, los hijos que andan a pie, mientras esos grupos económicos y esos grupos comerciales seguirán entonces robándose el oro, robándose la riqueza de los pueblos? Es decir, que la situación de Venezuela es para nosotros pensar, para nosotros analizar y para nosotros buscarle como familia latinoamericana, como familia americana, buscarle una solución. Y la solución está en la voluntad de buena fe de cada uno de los gobiernos que de una forma u otra podrían incidir en la salida inmediata de la crisis venezolana. Concluyo diciendo, parece ser que los estrategas militares de los Estados Unidos y los estrategas militares al servicio del chavismo, entiéndase, de Maduro y comparte, han estado en un amagar y no dar por la consecuencia trágica que podría producirse de una confrontación directa entre las partes envueltas en el conflicto. Adelante, Bolívar. Bien, bien. Antes de darle paso a un reporte especial sobre Venezuela, quiero compartir algunas opiniones de los compañeros que están en línea y saludar a otros. Darle las gracias a Bacalao con Papa, Alejandro Lizardo, Paula Delgado Martínez, buenos días. Maricefa Reyes, que ya está con nosotros, buenos días. Ángela Uté, gracias por estar ahí. Dani Rosado, Ginger Martínez Betancur, Máximo Padilla, gracias. El Macho Pereira, Teresa López. Teresa se refiere a Luchi, dice, la recuerdo como toda una dama a Luchi Vicioso. Maricefa apuntala que la generación de artistas también estaba Nini Cáfaro, ¿cierto? Nini formó parte de ese grupo, ¿verdad? Ginger Martínez Betancur, la vi en concierto. A ver, que se cayó David. Ok, ahí estamos. Dice Ginger Martínez Betancur, la vi en concierto en el Alicet Tully Hall, en el Lincoln Center, y fue algo bello y con mucha clase. Con nosotros también Tony Durán. Buenos días, maestro, y el hermano David Balcácer. Espero que esta semana termine el trauma de Venezuela y Haití, dice Máximo Padilla. Milenita Altagracia Ruiz, gracias por estar ahí. Buenos días, Aribertina Salcedo. Buenos días, Marisol Bencosme, Ángel Cruz, Juana Tejada, Piqui Caputo, Katia Rousseau y Berta Rodríguez. Gracias por unirse.
Teresa López, sí, estoy muy de acuerdo contigo en el análisis de lo que pasa en Venezuela, los pobres seres humanos sufriendo. El Macho Pereira, buenos días, maestro. Estoy 100% de acuerdo con usted. El Almagro actúa. Maricefa Reyes, estoy de acuerdo contigo. Boli, han desbaratado ese país y lo triste que en su mayoría es el pobre que sufre las consecuencias. Gracias a Belkis Enrique por estar ahí. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. El Macho Pereira de nuevo. Almagro actúa con intereses a favor de ciertos países. Gracias, Benny Bonilla. Maestro, el caso nuevo del hijo del presidente de Haití, la familia, eso está difícil, dice Máximo. Y Soraya Almanzar, gracias, buenos días. También a Pilar Santos, que se unió al final. Vamos ahora a escuchar un resumen especial sobre la situación de Venezuela y retornamos con otras noticias. Escuchemos el reporte especial sobre Venezuela. En primer lugar, para el canciller venezolano aseguró que Estados Unidos ha secuestrado a la Organización de Estados Americanos con el fin de aumentar las presiones a Venezuela y llevar la nación a la guerra. Pero la mayoría de sus Estados miembros se están prestando a ser secuestrados por el gobierno de Donald Trump. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros vamos a evaluar. No nos van a callar en la OEA. Nosotros, cada vez que hay un consejo permanente, ahí estará la voz, el verbo y la verdad de Venezuela. Por su parte, el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, hizo un llamado a la manifestación nacional para el 23 de febrero, con el fin de que voluntarios repartan ayudas humanitarias que ha enviado Estados Unidos a Colombia. Comprometernos a que ingrese la ayuda humanitaria. Comprometernos a distribuir la ayuda humanitaria. El gobierno venezolano considera las ayudas humanitarias como un pretexto para facilitar la intervención militar de Estados Unidos en su país. El presidente Nicolás Maduro ordenó un mayor despliegue militar en las fronteras de su país con Colombia. Un plan especial de despliegue permanente y adecuación. Eso es para allá. Eso es para allá. ¿Cómo nos desplegamos en la región occidente y en la región andina para defender bien nuestra frontera de las provocaciones de Colombia? Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunciaron su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciando así una posible intervención militar liderada por Estados Unidos. Y denunciamos la injerencia norteamericana en los problemas internos de una nación independiente que no va a ser socavada por esta actitud, creo que prepotente del gobierno de los Estados Unidos. Los esfuerzos para derrocar a Maduro por parte de Estados Unidos ya no están ocultos para nadie, un hecho que Rusia tacha de decisión arbitraria. En lugar de aplicar el derecho internacional y la Carta de la ONU, tratan de resolver los problemas proponiendo reglas que obligan al presidente legítimo del país a participar en elecciones anticipadas. En el marco de estas reglas, que fueron inventadas por los países occidentales, el señor Guaidó fue proclamado presidente interino. El carácter arbitrario de todos estos pasos, en mi opinión, es obvio, incluso para mis colegas de Europa Occidental. Los esfuerzos contra Maduro siguen pese a que él ha estrechado la mano a diálogos tanto con la oposición como con Estados Unidos y ha propuesto celebrar elecciones anticipadas parlamentarias. Cristina Ley. Bueno, Cristina nos manda el informe, pero ya entramos a la recta final. Todos los números dan 11. Todos los números dan 11. Desde que habló Guaidó, a la ayuda humanitaria da 11, al 23 da 11, el 11 es un número mágico, por lo tanto el sábado puede ser un día, si no fatídico, muy peligroso para América Latina, siguiendo el proceso numerológico masónico y sabiendo que Guaidó también es masón. Cójanlo por ahí y busquen, cuando termine el programa, lo que tengan tiempo o cuando puedan, busquen lo que el primero de enero se publicó, primero de enero de este año 2019, se publicó sobre el pangolín en el Economic para dar la postura de los Illuminatis. Miren dónde está el pangolín y hacia dónde camina, saliendo de la izquierda, buscando a la derecha, ruta a Colombia. Solamente le voy a decir eso, no le voy a decir más nada. Le hablé del 11 como número marcado, como número marcado, amparado en el 9-11. Comiencen por ahí, 11.
¿Qué día llega este hombre que da 11? ¿Qué día se pronuncia que da 11? ¿Y qué día se marca para la ayuda humanitaria que también da 11? Y cierren la investigación con el pangolín, que es un animal en extinción, pero lo ponen a cruzar en el Economic, lo ponen a cruzar de Venezuela a Colombia. Y súmenle a eso todo lo que está pasando. Todo dice que está listo para la ayuda humanitaria. Este es el informe sobre la ayuda humanitaria final. Miles de voluntarios comienzan a preparar el dispositivo para el acceso de la ayuda humanitaria a Venezuela, cuya entrada está anunciada para el próximo día 23. Según el líder de la oposición, Juan Guaidó, las brigadas de voluntarios, unos 600.000 inscritos en todo el país, irán en caravana a las fronteras con Colombia y Brasil, donde se han instalado dos centros de acopio. Según Guaidó, el 23 la movilización será general en todo Venezuela para respaldar la llegada de víveres y medicamentos enviados por Estados Unidos. Juan Guaidó. Es que no solamente va a ser, por supuesto, en la frontera donde va a estar el gran movimiento voluntario. Va a ser en todas las ciudades del país donde habrá concentraciones ese 23 de febrero para esperar el ingreso de la ayuda humanitaria. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien. Tenemos otro problema en el camino, tan fuerte como el de Venezuela, que es Haití. Mientras a Venezuela todo el mundo le quiere dar comida, a Haití nadie le quiere ver la cara. No hay manera, no hay forma de ayudar a Haití. Lo han dejado abandonado a su suerte. Primero, le revientan la tierra con el sistema HAARP, produciéndole un terremoto que de entrada le lleva a 100.000 personas. Luego abandonan Haití, comienza un dime y direte con Dominicana, que fue quien primero ayudó, y hoy nosotros hemos cargado, los dominicanos, el peor de los pesos. Y ahora se habla de que lo que está aconteciendo en estos últimos 8 días es fruto de un plan, aprovechando el caso de Venezuela, para invadir por la vía que sea a la República Dominicana. Han llevado a Haití en las últimas horas a un despeñadero donde no hay de nada más que violencia. A esto hay que sumarle que cuando comienza el problema de Haití, el presidente dominicano sale para Italia. Sale para Italia. Y cada vez que Danilo sale para cualquier sitio, Haití se revoltea. Lo que deja entrever una especie como de confabulación de gobierno a gobierno para crear crisis. Y a esto se le suma la postura de Hipólito Mejía, que habla que si el gobierno, dice Hipólito, de República Dominicana, no para el desorden, si Haití no para el desorden, la República Dominicana podría convertirse en otro Haití, es lo que dice Hipólito. Pero Hipólito habla y no da ningún tipo de solución, lo que le hace también cómplice de la crisis, porque le echa limón y cianuro a la herida, pero no busca la cura del mentiolé para curar ese rámpano que ya se convierte Haití para la República Dominicana. Estamos alimentando a Haití, estamos soportando a Haití, estamos aguantando todo lo que viene de Haití, incluyendo la malaria, el SIDA, las parturientas y todo, porque Danilo Medina se siente más haitiano que dominicano, y por eso este arroz con yuca que tenemos. Repito, mientras Venezuela manda millones de toneladas de alimentos, Haití sigue olvidado, sigue siendo el zafacón de las Américas. A propósito, porque hay sectores poderosos de adentro y de afuera, de Haití, de República Dominicana y de otras latitudes, que lo único que le interesa es los minerales que tiene Haití en la antigua Puerto Príncipe, porque ahora la capital es Gonaives. Todo es un plan de los nuevos ricos
dominicanos y los viejos y nuevos ricos haitianos que ven en Haití su mejor postor, y la mayoría de su plata está en bancos de Haití, que lo soporta el poder económico de George Soros. George Soros, que tiene alta influencia junto con los Clinton en República Dominicana. Tanto es así que las principales figuras haitianas poseen propiedad privada en la República Dominicana, y lo demuestra el asilo de los hijos del presidente Moise Jovenel este fin de semana en la República Dominicana. Adelante, David. Mientras la República Dominicana acoge de manera prácticamente compulsiva por parte de los organismos internacionales a más de 4 millones de esos nacionales haitianos en esta parte de la isla, los 7 restantes que quedan en la empobrecida nación caribeña se movilizan y piden por hambre alimentación, y piden por hambre justicia social, y piden por un sinnúmero de necesidades que se alivie su situación existencial. Mientras esto está ocurriendo entre Dominicana y Haití, frente a un problema latente por falta ya de un desabastecimiento alimenticio profundo, donde los haitianos, los que están comiendo tierra y comiendo bacteria, y una enfermedad permanente en todos los sentidos. Entonces la cúpula haitiana, los mafiosos haitianos, en una conspiración contra la nación dominicana. Ahí se destapa el primer ministro de Haití diciendo que había que preparar un ejército, reorganizar de nuevo el ejército haitiano con mira a marchar hacia la frontera para la República Dominicana, es decir, ocupar las principales ciudades fronterizas dominico-haitianas, y en una especie como de grito de guerra contra la República Dominicana. El lío en Haití, entonces el asilo político de los hijos del presidente. El lío en Haití, pero mientras tanto aquí en Dominicana hay que suplirle a los haitianos, refugiados haitianos, de las alimentaciones, hay que asistirlos con las medicinas, hay que abrirle los hospitales, hay que abrir todas las y darles todas y complacerlo en todo. Porque parece que hay un pacto entre esa oligarquía haitiana y la oligarquía dominicana con mira a desintegrar por completo la nación dominicana. Es una problemática que mientras estamos atentos a la situación venezolana, los que estamos aquí en Dominicana estamos viviendo una situación de muchas dificultades y de una crisis que podría, esta sí, salir de una manera completamente violenta, de una confrontación entre pobladores dominicanos que se sienten desprotegidos por las Fuerzas Armadas Dominicanas, que se han puesto demasiado complacientes a permitir todos los desastres que hacen los invasores haitianos hacia esta parte de la isla de Santo Domingo. Es decir que es una situación muy crítica, muy, muy lamentable lo que está ocurriendo en Haití. Ya van decenas de muertos, cientos de heridos, miles y miles, cientos de miles de hombres y mujeres y de niños en las calles, saqueando los pequeños comercios que le queda, o los almacenes de alimentos, quemando las bombas de suministro de gasolina y de combustible. Es decir, que es un desastre generalizado que hay en Haití, un estado completamente insurreccional, donde ya el gobierno central no tiene ningún tipo de control sobre eso. Amén, y esto de que todos esos presos peligrosos ligados al narcotráfico, a la criminalidad en todos los órdenes, hoy en día están en la República Dominicana porque rompieron las cárceles, se fugaron, y hay un estado también de fuga
de estos criminales hacia esta parte de la isla. Es decir que hay un problema grave, 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 y todo lo que estamos es pendiente al problema venezolano, mientras que el problema dominico-haitiano es un problema de ponerle mucha atención, no en las próximas semanas, ni en los próximos 15 días, es desde ahora, desde este mismo instante que estamos dando esta información. La fuerza dominicana, las Fuerzas Armadas Dominicanas, se muestran temerosas porque reciben orden de los sectores oligárquicos nuestros de no tocar ni con el pétalo de una flor a ningún agresor que venga de otro lugar que pretenda venir que penetre de manera violenta como lo hacen de manera constante. Es decir que este es un problema grave, grave, grave que estamos viviendo. Y lo único que falta es, ya tenemos la presencia de unos 4 millones de haitianos aquí, y hay una pretensión de armar una especie de ejército haitiano para ya intervenir de manera ya militar en los asuntos internos de la República Dominicana. Haití y República Dominicana al borde de una gran desgracia y de una gran confrontación. Que se sepa hoy lunes, estamos dando esta información, en cualquier momento podría haber un desenlace fatal entre estas dos repúblicas en una misma isla. Adelante, Bolívar. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, vamos ahora a recorrer el mundo. Noticias de Europa. Cientos de miles de personas, entre ellos el presidente de Cataluña, Quim Torra, salieron ayer a las calles de Barcelona para protestar contra el juicio a 12 dirigentes independentistas por el intento de secesión el pasado año. Otras protestas, esta vez en Francia, los chalecos amarillos volvieron a manifestarse ayer en París y en varias ciudades de provincia, 3 meses después del nacimiento de ese movimiento de protesta social que persiste, aunque el número de participantes disminuye sensiblemente. En París, un incidente ha desatado la condena unánime. El filósofo Alain Finkielkraut fue abucheado por un grupo de manifestantes que profirieron insultos antisemitas. En Argentina despiden al futbolista Emiliano Salas. Desde Buenos Aires, este es el informe. Última despedida al futbolista argentino Emiliano Sala en su localidad natal de Progreso. Familiares y amigos, así como representantes del equipo galo de Nantes, participaron en la ceremonia fúnebre, como esta vecina de la localidad. Conozco a los padres, fuimos a la escuela juntos. Me pareció lógico venir a despedirlo, ¿no? Va a quedar, supongo, la memoria de todo el país y a nivel mundial. Fracasa inauguración de un tren en la India. Escuchemos, vamos a Nueva Delhi. Con problemas se partió la entrada en servicio del tren más rápido de la India. Nada más iniciarse su puesta en marcha, el servicio debió ser suspendido luego que el convoy chocara con una vaca. El Vande Bharat Express, en nombre del tren inaugurado hoy por el ministro Narendra Modi, cubre la línea Nueva Delhi-Varanasi. No se pueden quejar. Llegamos al final, varón. Este es el resumen del día. Fuimos a Europa, estuvimos por Venezuela, quedaron algunas notas en el camino, conocimos la situación de Haití, la situación de la OEA. El mundo se ha convertido en un archipiélago de odio, por donde quiera estamos matándonos, el mundo patas arriba, como yo he dicho. Agradecer a los últimos compañeros que han hecho entrada triunfal a la plataforma. Julio Vázquez, Ángel Grullón, Josefina Pérez, Jay Bautista y el colega César Núñez. Final de la jornada, doctor Balcácer. Gracias por acompañarnos. Cuídese. Gracias, Bolívar, y gracias a todos los amigos que días tras días nos acompañan en esta noticia al instante de lo que acontece en el globo terráqueo. Y específicamente aquí en el área del Caribe. Adelante, Bolívar, será hasta mañana. Un abrazo a todos, se cuidan, feliz resto del lunes, hoy es día de fiesta, acá en los Estados Unidos, día de los presidentes. Hasta entonces. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias.